Buenos días, tardes ya a todas y a todos. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy en este informe, pero sobre todo su presencia a lo largo de todos estos días, de todos estos años que hemos podido construir este proyecto juntos. Hace algunos días, unas semanas, que pensaba cómo iniciar este informe, me venían muchas ideas. La parte formal, la parte institucional, los números, las iniciativas, las veces de mi participación en tribuna. Todo ello que sin lugar a dudas es importante, pero que no terminaba de convencerme. A los que me conocen saben que cuando algo no me convence, pues nada más no me convence. Di muchas vueltas, platiqué con varios de ustedes, aprendí de sus informes a los cuales me invitaron y estuve muy atenta, y finalmente decidí que era importante regresar a uno de los puntos de origen que me tienen el día de hoy aquí. Reiniciar el informe al momento y a las circunstancias en donde esa joven que creía que podía cambiar al mundo desde una iglesia, desde un grupo de pastoral juvenil, decidió tomar en sus manos muchos procesos. Y bueno, por lo menos logramos cambiar en la colonia varias cosas de los jóvenes que nos reuníamos en esos momentos. Y no estábamos tan equivocados. En un barrio tan estigmatizado como lo es nuestra querida colonia Buenos Aires, contar 26 años después, el barrio de la colonia Buenos Aires, aquí presente, contar 26 años después con profesionales del arte, de la política, de las letras, del deporte, que confiamos en ese proyecto, alguna enseñanza nos ha dejado. Sin lugar a dudas, yo no estaría aquí si no me hubiera aferrado a proyectos como la Escuela Nacional de Cuadros del PRD, del cual varios compañeros y amigos aquí están en esa primera generación. Seferino, Juan Cristóbal y muchos más que confiaron en el proyecto de la Escuela de Cuadros. También no estaría aquí si no hubiera pensado que la mejor manera de cambiar este partido es hacer las cosas importantes que no todos quieren hacer o no todos hacen por atender las tareas urgentes que también urgen atender. No estaría aquí sin el apoyo de los aliados y las aliadas que confiaron, que me apoyaron entonces y que, por cierto, también están aquí y hoy estoy aquí. Quiero agradecer particularmente a la Universidad Obrera de México por su apoyo, por su acompañamiento, por su anfitrionía y ser sobre todo una aliada permanente para la capacitación de los trabajadores, de los militantes del PRD y de muchos lugares donde hemos podido avanzar. Ha sido una experiencia no solo de vertiginoso aprendizaje, sino también he de confesar el día de hoy a muchos de los próximos diputados y diputadas federales que veo aquí sentados, que nunca nadie nos dice la verdad ni todo sobre ser diputados. Nunca nadie nos cuenta las complejidades de lo cotidiano que es el trabajo en la Cámara y también el código legislativo al que nos enfrentamos todos los días. Nunca nadie podrá ver desde nuestros ojos y sentir desde nuestros corazones la experiencia de representar al país, de representar a los mexicanos en el Congreso de la Unión. Y yo sé que a muchos de estos compañeros que están aquí el día de hoy les tocará muy pronto vivirla. Desde la Cámara he podido comprender y conocer de una manera mucho más directa lo que durante años y años plasmamos y platicamos en cursos y talleres de formación. Que es importante escuchar las opiniones y las razones de los otros, conciliar y buscar a grandes acuerdos, entender que más allá de las posiciones personales está la defensa y la congruencia con nuestro proyecto. Y el proyecto, compañeras y compañeros, ese proyecto es con la gente. Entender que si uno hace bien su trabajo, representa proyectos, un proyecto de izquierda, un proyecto progresista, un proyecto en el que la igualdad, la justicia, la libertad, la fraternidad, la diversidad, entre otros principios, tenemos que hacerlas valer en cada una de las áreas en las que nos desempeñamos, con el objetivo de representar
a nuestro partido, a nuestros electores, pero sobre todo las causas que nos dieron origen. A partir de mi toma de protesta como diputada federal, establecí tres metas. Primero, desempeñar un excelente trabajo, y es en lo que me esmero todos los días como legisladora. La segunda, trabajar en territorio con los vecinos, con las organizaciones, los colectivos, tejiendo redes y alianzas para co-crear otro proyecto de país. Tercero, anclarme y fortalecer este proyecto desde la izquierda. Seguir caminando los territorios, apoyando las actividades regulares de mis camaradas y compañeros, líderes de los municipios y de los estados, compañeros y camaradas que están también aquí el día de hoy acompañando este informe. Muchas gracias, Caro, José Luis, Celestino, a todos los que alcanzo a ver y a los que voy a ir viendo en el camino. Muchas gracias por su acompañamiento. Unir estos tres puntos significa trabajar desde todos los frentes para sumar los esfuerzos de quienes queremos y trabajamos por un mejor país, más justo, más democrático y más libertario. Este es el vertiginoso aprendizaje legislativo que nos pone a prueba y evalúa en todo momento, que nos obliga a entregarnos y llevar a la práctica la congruencia y sacar la casta por nuestros principios. Ese vertiginoso aprendizaje del que hoy con mucho orgullo rindo cuentas. Desde la Cámara, a un año de tomar posesión como diputada federal, cuento con 20 iniciativas suscritas, adheridas y propuestas, y con 12 proposiciones con punto de acuerdo. Dentro de esta faceta legislativa, mi prioridad es trabajar por los derechos humanos, los derechos de las víctimas y los derechos culturales. Para ello, resulta fundamental vincularme con sus protagonistas y escuchar sus necesidades, sus experiencias y opiniones y plasmarlas en mi trabajo diario. Estas iniciativas representan las causas del PRD, las causas de la izquierda que nos unen, nos dan origen, pero también nos marcan el destino. Iniciativas en las que reafirmo mi compromiso por hacer accesible el disfrute de los bienes culturales, la necesidad que el presidente de la República rinda cuentas ante el Congreso de la Unión año tras año. Considerar los derivados de la cannabis parte de las especialidades farmacéuticas, por ejemplo, y también crear el Instituto de los Salarios Mínimos para garantizar que los mexicanos y las mexicanas tengamos un salario justo. Es necesario también garantizar la aplicación vertical y horizontal de la paridad de género. Permitir, por ejemplo, que también se otorgue la pensión alimenticia entre parejas del mismo sexo y establecer las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Despenalizar la práctica de la eutanasia, entre otras. El exhorto a la Secretaría de Gobernación, PGR y Secretaría de Relaciones Exteriores para que prorrogara el mandato del GIEI en el caso Ayotzinapa. El exhorto al gobierno del Estado de México y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de subsanar las graves violaciones a los derechos humanos contenidas en la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México. De igual manera, solicité información a diversas dependencias para conocer las acciones que se han implementado para fortalecer a la medicina tradicional dentro del Sistema Nacional de Salud. El exhorto a la Secretaría de Educación Pública para transparentar el gasto público destinado desde 2001 hasta la fecha para los programas relativos a las tecnologías de la información en la educación básica, o la solicitud a la CONDUCEP y BANSEFI para que haga del conocimiento público los motivos por los que se incrementó en 355% las quejas a dicha banca. La responsabilidad y honor para el uso de la máxima tribuna del país me obliga a dar voz para la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo, pero también para la exigencia, la denuncia y el señalamiento cuando las cosas no van bien. Cuando se hace uso de esa tribuna, no se está hablando solamente de cifras, de datos, de posiciones políticas.
Al subir por primera vez a ella para hablar sobre los desaparecidos de Ayotzinapa y sobre los muertos de la noche de Iguala, hablaba por ellos y hablaba por la familia de todos y cada uno de ellos. Y hablaba también por las mexicanas y los mexicanos que estamos cansados y reclamamos todos los días que nos faltan 43. El Estado mexicano debe dar continuidad a las recomendaciones que emitió el grupo del GIEI, las cuales no solo están dirigidas al caso de los 43 desaparecidos, sino que tiene relación con la atención a las víctimas en México y las consecuencias de las grandes violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada que se vive todos los días en nuestro país. Como integrante de la comisión, me he manifestado a favor de sesiones abiertas a la sociedad, de la necesidad que los miembros del GIEI sean invitados a las reuniones de la comisión de manera permanente, de la importancia de celebrar una reunión con los miembros del 27 Batallón y recobrar por la vía de los hechos la confianza de las víctimas. Aún queda mucho por resolver, seguiremos trabajando en conjunto con las autoridades y con las víctimas para dar cabal seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones del GIEI, el cual estableció la necesidad de que las investigaciones de delitos y violaciones a los derechos humanos sean profesionales y apegadas a los más altos estándares internacionales. Seguiremos en esta lucha por todas las víctimas y hasta encontrar verdad y justicia, y hasta obtener reparación y garantizar la no repetición de hechos como estos que nos duelen tanto a todos los mexicanos. La Comisión de Cultura y Cinematografía, que es otra de las comisiones en las que participo, representa para mí hacer con todo y gusto y con mucho amor una actividad que me apasiona, que me llena de ilusiones, de entusiasmo, de optimismo y que me inyecta energía todos los días, trabajar para la cultura. Conozco, coincido, aprendo y crezco de la mano de grandes figuras del arte, de grandes guerreros de la cultura, y trabajo intensamente para aportar un granito de arena o para gestionar varios millones de granitos de arena desde esta responsabilidad a la infraestructura, a la creación, pero sobre todo a la vida cultural de nuestro país. Trabajar para que las cosas pasen, hacer posible la revalorización, el reconocimiento, el rescate, la reivindicación de nuestras culturas indígenas, de nuestras culturas populares, contemporáneas y también las futuras. Esas culturas que nos dan sabiduría, que nos dan arte, que nos dan ciencia. Aprovechar este espacio para reivindicarnos como un pueblo multicultural, pluricultural, pero sobre todo que reconoce en sus tradiciones, en sus saberes, en sus raíces, en sus conocimientos y en sus expresiones artísticas, la mayor riqueza que como mexicanas y como mexicanos tenemos. Esas raíces que nos permiten seguir alimentándonos, crecer y sobre todo dar los frutos que este país requiere. Es por eso que cuando el Ejecutivo toma una iniciativa histórica, bandera de lucha de la izquierda, que fue crear la Secretaría de Cultura, celebramos la decisión. Y también realizamos una mesa de discusión y análisis que nombramos La Cultura la Hacemos Todos, Somos Todos y la Hacemos Entre Todos, en la que analizamos la propuesta de creación de la Secretaría y también en acuerdo con artistas, creadores, gestores culturales, académicos, investigadores y trabajadores del arte y la cultura, acompañamos el proceso. En una primera etapa, esta iniciativa se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía y propuse ahí en su seno la celebración de mesas de trabajo para conocer el sentir de los protagonistas y actores claves en la ley. Posteriormente, representando al PRD en esta comisión, voté a favor de la del dictamen que se llevó al Pleno de la Cámara de Diputados. Es importante señalar que esta iniciativa fue la primera votada
con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con el compromiso de avanzar hacia la creación de una ley reglamentaria de los derechos culturales ya contenidos en el cuarto artículo de nuestra Constitución. Nos encontramos ya en la tercera parte, que será la de presentar en la comisión una iniciativa de consenso que recoja las opiniones vertidas en todos los foros y que se presentará también al Pleno en las próximas semanas, siempre en coordinación como lo hemos hecho con la Comisión de Cultura del Senado de la República. También con legisladores comprometidos con la cultura se destinaron 50 millones de pesos al Centro Cultural Yolistli, 20 millones para la rehabilitación de la Sala Silvestre Revueltas y 30 millones para sus escuelas y su centro cultural, en donde se forman estudiantes y artistas todos los días para esta Ciudad de México y para el mundo. Seguiremos trabajando para que muchos más proyectos sean considerados dentro de los presupuestos de egresos y partidas presupuestales correspondientes a 2017 y lleguen a las comunidades a lo largo y a lo ancho de todo el país. Muchas gracias por hacerlo posible a través de los gobiernos y de las organizaciones. Considero que si bien hay muchas tareas que enfrentar, también hay muchos avances que se han dado en los últimos años y la comisión debe avanzar en la materia, transversalmente en todas las políticas públicas, en todos los estados, en las comisiones, en todas las tareas que se tengan que realizar desde la Cámara de Diputados. Al seno de esta comisión propuse la creación de la Subcomisión de la Diversidad Sexual, al considerar que debe garantizarse los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, debiéndose considerar en un primer plano de discusión para nuestra tarea legislativa. Hemos trabajado instalados en comisiones unidas sobre las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 de la Constitución enviadas por el Senado de la República, aquí por mi amiga, compañera, la senadora de la Peña, que trabaja mucho, sí, desde la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Mi responsabilidad es defender que estas leyes reglamentarias cumplan al máximo con los estándares internacionales, así como evitar que desde el marco jurídico se generen vacíos que puedan derivar en violaciones a los derechos humanos. La existencia de la ley no basta si no somos capaces de exigir su cumplimiento. Por ello, es que ha acompañado el trabajo de la comisión con puntos de acuerdo y posicionamientos, con una visión integral de vigilancia, rendición de cuentas y exigencia a las instituciones y servidores públicos encargados de velar y garantizar el cumplimiento de la norma para que actúen con total respeto y pulcritud en este sentido. En la Cámara de Diputados, se busca que los legisladores coadyuvemos en la promoción, defensa y fortalecimiento del interés nacional en el exterior con nuestras contrapartes del mundo en el ámbito de las relaciones internacionales. Es por eso que se aprobó la integración de una delegación permanente de esta soberanía ante el Parlamento Latinoamericano, llamado Parlatino, conformada por 65 legisladoras y legisladores. En esta delegación integró la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. También existen los grupos de amistad, como mecanismo planteado desde el ámbito parlamentario, que tiene entre sus objetivos el de fortalecer las relaciones de amistad entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos, generar actividades de diálogo político para intercambiar experiencias en torno de la agenda global, como drogas, ilegalización de la cannabis, cambio climático, democracia y gobernanza, integración económica, derechos humanos, entre otros. Hasta ahí dejaré mi trabajo legislativo y desde la Cámara, que si bien ha sido intenso, no es lo único que hemos podido realizar y como ya se planteó desde un principio, hemos decidido caminar por otras dos vías. Otra es el que juntos somos más, y es, además de ser una frase y eslogan y hashtag permanente en mis redes, un compromiso. Como representante popular, caminar con los ciudadanos es mi convicción.
En ese sentido, he acudido a las comunidades, a los municipios y delegaciones para conocer las necesidades específicas a fin de acercar y trabajar en conjunto por encontrar estas soluciones a las problemáticas que nos aquejan todos los días. En paralelo se encuentran los servicios que brinda nuestra casa de atención ubicada en la colonia Roma, en la delegación Cuauhtémoc, en donde cambiamos historias de vida de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores con las tareas que realizamos desde ahí. Hemos podido desde estos espacios tejer comunidad, reivindicar nuestras tradiciones y recobrar la convivencia desde los colectivos al realizar actividades con los vecinos y líderes sociales, aprovechando celebraciones emblemáticas para el pueblo mexicano como son las posadas, la Rosca de Reyes, el Día de la Candelaria, el Día del Niño y la Niña, entre muchos otros, porque creemos y estamos convencidos que la cultura somos todos y la hacemos entre todos. Caminamos también desde ahí, juntos por nuestros derechos, siendo congruentes con garantizar el ejercicio de los derechos de la población, realizo actividades apegadas a lo establecido en nuestra Carta Magna. Defender los derechos humanos de todas y todos. Defender y pugnar por los derechos educativos, dando asesoría escolar y en tareas para niños y niñas de primaria y secundaria que acuden regularmente al módulo, pero también en la capacitación de adolescentes para ingresar a la educación media superior, que recién hicieron sus exámenes para acceder a estos espacios y que el 80% logró incorporarse al menos en sus tres primeras opciones. Quiero nuevamente agradecer y hacer el comercial a la Universidad Obrera de México, que es quien nos ha apoyado con estas actividades y donde, gracias a esto, más de 70 niñas, no, ya no niñas, adolescentes que ingresaron a la prepa pudieron acceder a estos espacios que de manera independiente hubiera sido un costo grande para su familia. Diputados PRD, más cerca de ti.